Buenos días, estas son las condiciones climáticas para este 15 de enero del año 2021, como también para este fin de semana desde el Observatorio Fenómenos Naturales. Les damos a conocer a ustedes el pronóstico del tiempo. Siempre mantenemos influencia de los frentes fríos número 26 y 27 que estarán afectando el istmo centroamericano en las próximas 48 a 72 horas. Actualmente tenemos el frente frío número 26 que está localizado en la península de Yucatán hacia el este de Cuba, generando condiciones de baja temperatura como las que se registraron hoy en el norte de Nicaragua de 15-17 grados centígrados y se presenta siempre el Frente Frío número 27 hacia la zona del Golfo de México acompañada de una extensa masa de aire frío. Actualmente mantenemos en el territorio nacional posibilidades de llovinas y lluvias de la zona de Bluefield hacia el centro de Nicaragua afectando Huigalpa la zona de Matagalpa y la zona de Estelí, como también en la zona del dipilto Jalapa, donde tendremos pues algunas precipitaciones, como también hacia la zona norte del, del Caribe, con algunas posibles lluvias y chubascos Para este día pues mantendremos que en horas de la tarde tendremos afectaciones también en la zona de Bilgui y la zona de, de Guasaboa y la zona de San Juan del Norte hacia Bluefield con algunas posibilidades, como también en San Carlos, algunas posibles llovinas y zapuán. Las temperaturas mínimas al amanecer el día de hoy de 24 a 26 grados centígrados en la zona de Occidente, de Managua hacia arriba de 21 a 24 de Ocotal hacia la zona de Somoto de 15 a 18 grados centígrados Estelí, Matagalpa, Jinotega de 15 a 18 de Huaco hacia San Carlos con temperaturas mínimas de 20 a 23 grados centígrados Muelle los hacia la zona de, de Nueva Guinea de 23 grados centígrados Triángulo Minero de 21 a 22 grados centígrados Bluefield 23, Caraguala 23 y Bilgui 23 las temperaturas máximas esperadas para este día de 29 grados centígrados con sensación térmica de 30 35 en la zona de occidente de Managua hacia arriba de 24 a 29 con sensación térmica de 33 Ocotal y Somoto de 23 grados centígrados con sensación térmica de 27 Estelí Matagalpa y de 24 a 25 con sensación térmica de 27 huaco hacia San Carlos de 24 a 29 grados centígrados con sensación térmica de 32 Muelle los Bueyes hacia Nueva Guinea de 26 a 27 con sensación térmica de 29 Triángulo Minero de 24 a 28 grados centígrados con sensación térmica de 32, las zonas de Bluefield, 25 grados centígrados, sensación térmica de 27. Caraguala 28, sensación térmica de 30. Y Bilbury, sensación térmica de 29, con una temperatura de 27 grados centígrados. Ráfaga de vientos para el día de hoy, bastante fuerte en las zonas del Pacífico, desde Managua hacia la zona de Rivas, con 58 kilómetros por hora. Y de Ocotal hacia Nueva Guinea, con velocidades de ráfaga de viento ocasionales de 51 kilómetros por hora. El pronóstico de fin de semana: tenemos que el día sábado el frente frío número 27 se estará desplazando hacia la península de Yucatán, el día domingo ya estará en el Golfo de Honduras afectando parte del, del istmo de Centroamérica y el frente frío número 28 está desplazándose hacia el Golfo de México. Tendremos siempre presencia de altas y bajas presiones que estarán generando condensaciones en la zona centro y en la zona del Caribe este fin de semana, las cuales podrán estar siempre afectándonos durante los próximos días incluyendo parte del día lunes y martes. Las posibles lluvias para este sábado podemos ver que tendremos para en horas de la tarde afectando Bluefield, la zona de la Libertad, Río Blanco, la zona de Jalapa, la zona de Siuna, Bilwi, la zona de Huaspan, con posibilidades de precipitaciones para el día domingo, pues mantenemos casi mayor intensidad de lluvia, principalmente más fuerte entre la zona de Dipilto y Jalapa, donde tendremos pues algunas posibilidades de lluvias con mayor intensidad y con algunas descargas eléctricas, Siuna y la zona de Río Blanco, el triángulo minero con bastante intensidad de lluvia de Chubac, y Bluefield y la zona centro de Nicaragua con algunas llovinas ligeras. Las temperaturas mínimas para este fin de semana 24 grados en la zona de occidente de Managua de 21 a 24 en la zona de ocotal de 17 a 19 en la zona de estelí matagalpa y genotega de 15 a 18 zona de huaco a san carlos de 20 a 23 grados centígrados en la zona de muelle los bueyes a Nueva guinea de 20 a 21 triángulo minero de 21 a 22 grados centígrados caribe sur 24 caribe central 23 y caribe norte 24 las temperaturas máximas esperadas para este fin de semana de 28 a 34 grados centígrados de managua arriba de 24 a 26 grados centígrados ocotal 27 sentir sentido junto con su moto este Lima Tagalpa y Ginotega de 21 a 25, de Huaco a San Carlos de 25 a 28 grados centígrados, Triángulo Minero de 24 a 27 grados centígrados, Muelle, los Bueyes y Nueva Guinea de 26, Caribe Sur 26, Caribe Central 27 y Caribe Norte 25 grados centígrados. Los vientos estimados este fin de semana, promedio de 63 kilómetros por hora, como ráfagas ocasionales tanto en la zona del centro de Nicaragua como también de Managua hacia arriba, que con mayor intensidad pueden presentarse alguna de estas ráfagas de viento. En relación a las mareas, la marea alta de hoy fue a la las 4:12 minutos de la mañana se espera marea baja para las 4:48 minutos para el día de hoy, eh, viernes, para mañana sábado a las 4:56. Esperando marea baja a las 5:30 y y marea alta para el día domingo a las 5:38 minutos de la mañana. De recordándole siempre usar tapabocas con la, pro, con la problemática que tenemos del coronavirus y las enfermedades respiratorias por las llovinas que se puedan estar generando en el transcurso de este fin de semana, como inicio de la próxima semana. Que pasen un buen fin de semana. Les hablo Agustín Moreira desde el Observatorio de Fen Números Naturales, Ofena, muy buenos días.